Vean, vean, nada más y nada menos dónde estamos, damas y caballeros. Nos venimos a disfrutar una linda tarde. Bueno, noche, porque vamos a pasar la noche en este lugar, en esta cabañita, alejado de la población. Así que vamos a disfrutar. Espero que se queden en este video para que puedan ver todo lo que vamos a hacer con la familia en este bonito lugar, para que se animen luego ustedes a poder venir también acá. Así que nos vamos. ¡Woo! Bueno, les vamos a mostrar en estos instantes cómo están las cosas. Vean, ahí está un pequeño mirador para que pueda echarse el paisaje a lo lejos ahí, ¿verdad? Ahí está. Vamos a entrar a la casa para que ustedes vean cómo es. Ahí están, ve, tiene dos cuartos con dos camas cada cuarto. Este cuarto tiene un closet, así que pueden estar cómodamente cuatro personas acá. Bien galán, bien galán. Dormir bien empiernados también. Así que ahí está una, ve, tiene sus luces. Por ahí vamos. Ahí está el otro cuarto, totalmente amueblado para que tenga todas las comodidades del mundo en este lugar. Nombre y el clima, excelente para pasar la noche. Calidad, calidad. Por aquí tienen hamacas también, ¿ve? Tienen unas varias hamacas aquí para que las pueda poner donde usted quiera. Tiene sus respectivas sillas, su juego de comedor. Tiene su televisor con acceso a internet. Tiene su cocina, su refrigeradora, sus pantries, horno microondas. No, hombre, si esta choza está totalmente amueblada solo para traer la carne, solo para venir a tirarla ahí al asador. Así que vean cómo están las cosas. Ahí están, vean, para que puedan disfrutar con la familia, ¿ven? Aquí nos vamos a reunir más tarde con todos para que podamos disfrutar esta belleza. Belleza. Allá pasa un río. Ahí podemos bajar por estos caminos, ¿ves? Podemos bajar ahí y llegamos al río. Está a unos, no hay ni 10 minutos quizás. Aquí tenemos una vista espectacular. Tenemos vista por todos lados, pinos y más pinos. Está bonito, bonito. ¿Vean? Hay hamacas para que puedan disfrutar. Tenemos ahí asando la carne también para que ustedes también traigan carne, hombre. Miren, miren. Miren qué rico, miren qué rico. ¿No se les antoja? Ahí tienen el asador de carne, para que se diviertan asando carne aquí para toda la familia. ¿Verdad que sí? Mira.
Vamos aquí por los caminos. Estos caminos que nos llevan al río. Aquí podemos bajar tranquilamente, aquí podemos caminar. Cualquiera puede caminar muy tranquilamente acá. Bien, quería mostrarles esto. Ahí está el mirador donde estábamos hace un momento. Y ahí se mira una vista espectacular hacia todo esta montaña que vemos acá. Vamos a caminar. ¿Qué tal si corremos? Vamos corriendo, una cámara rápida, vamos corriendo. Llegamos. El río sigue ahí para abajo. Aquí tenemos llaves. Oigan el río. Ahí se escucha. Ahí se escucha. Ahí nomás está. Ahí está. Allá está la cabaña. Ahí. Ahí está. Vean qué bonito se mira. Tienen para poder venir a disfrutar este lugar. Así que están todos invitados para que puedan hacer sus reservaciones. Para que puedan venirse a pasar una noche en este bonito lugar. Cuando veo lugares así me acuerdo del Bosque de la China. Ajá. En el Bosque de la China la chinita se perdió. Ah, no, hombre, si ahí está el río, ve. Ahí está el río, ya ve. Solo se salta ese cerco, ve. Cae al otro lado, ahí va. Ahí está. Calidad. Para irnos a bañar. Ya vamos a buscar cómo bajar al río. Ahí va el camino. Ahí está la cabañita. Vean qué chulada. Pinares. Oye, las avispas. No son avispas. Por ahí anda Leonardo Cardoza con su dron y Willy Walking también. Filmando este lugar. Así que más adelante los vamos a ver. Una caminata. Para venir a desestresarse. Contando los escalones aquí, ¿eh? Hombre. Si usted está recién casado. Ah, no, hombre. Esto le va a caer de maravilla venir a pasar su luna de miel aquí. Si tiene a su pareja, no, hombre, vénganse. Esto está calidad, bonito, para poder disfrutarlo. Hay espacio para que los chicos puedan divertirse. Ahí está la cabaña de ensueños. Llegamos. Vamos a rodear la casa. Ahí está la entrada. Puros pinos. Pinos. Repitan conmigo. Pinos. Pinares.
Bueno, y como era un viaje familiar, pues decidimos traernos a las mascotas también para que vinieran a disfrutar de este clima heladito. Así que ahí están las grandes mascotas, vean, los guardianes, las mascotas oficiales. Ahí están, ahí viene Don Peluche y la Doña Mancha, ¿eh? Ahí están, siempre cuidando a sus humanos. Bueno, y para que vean con quién nos codeamos nosotros, ¿verdad? El gran Willy Walking y Leonardo Cardosa, los youtubers más famosos de Chalatenango, están aquí con todos los poderes, disfrutando y contestándole a sus fans, ¿ve? Ahí están. Eso solo para que vean con quién me junté hoy, ¿ve? No, hombre, vean, ¿ve? Los meros master, ¿ve? De Chalate. Ahí estamos. Bueno, se llegó la hora de irnos de este lugar, precioso lugar. Vean qué bonito amanecer. Vean qué niebla por todos lados, ¿ve? Neblina. Rico el clima. Noche agradable. Le hemos pasado fabuloso. Y aquí estamos despidiendo este video. Así que nos vemos en una próxima aventura. ¡Salululú!